Buenas, que te. Ya estamos aquí uh, una vez más con Brandon. No, esta semana no toca a Brandon bueno, Sanderson. A Chele, ¿cómo te sientes? Raro, raro. Le, le, le estamos haciendo a 340 a Sanderson. No puede ser, no puede ser. Tenemos que volver. Tenemos que volver, sí. tenemos que volver. Sanderson es <laughs> mi pastor, nada me falta. No. <risa> <risa> raro. ¿eh? No Vamos Sanderson. a hablar de Sara J. Más, que se va a pasar un poquito bastante por el canal. Este año va a venir más de, más de una novela. Eh, entre Sandersons, ¿vale? No lo vamos a abandonar, pero por variar un poquito, ¿vale? Que llevamos ya noventa y pico vídeos de Brandon Sanderson. O sea, a veces apetece a alguna para... cosa distinta sí. y nueva, porque todo lo que hemos traído, prácticamente todo, lo habíamos leído antes. Sí. Y Sara J. Mas es una autora de la que había oído bastantes cosas buenas, y que tiene algo que a mí me gusta mucho, que es una impresora en su casa, ¿vale? Porque también tela. O sea, empezó a publicar en 2012 y lleva uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 libros desde 2012, ¿vale? O sea que va a más de libro por año. En dos sagas largas, una todavía por terminar, que no es la que vamos a traer aquí. Vamos a empezar por la saga del trono de cristal. ¿Te parece que está acabada ya? Esta, eh, teoría, en teoría sí, porque salió el libro en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, en el 17. En el 17 y en el 18. Desde el 18 no hay nada más. Vale. Eh, en el 18 empezó con una saga de Rosas y Espinas, que es la de Acotar, que es la otra que tiene. Vale, vale. O sea que en teoría. Eh, en teoría, esto está terminado. Que es una buena forma también de entrarle a una saga. Ya cuando sí. ya está. Ya está finiquitada. O sea, que por lo menos de esta buena mujer empezaremos con esto. Y además nos ha venido bien porque lo que empezaremos comentando, hoy es el primer relato, es el libro de relatos. El, no es el primero que sacó, pero sí que es del mismo año y cronológicamente va antes. Así que nos venía bien pasar si nos gustaba o no como escribía la señora. Si nos gustaba el mundo o no. Y vamos a empezar con el primero hoy que es La Asesina y el Señor de Piratas. Que es de los piratas, que es el primero de los relatos de La Espada de la Asesina. Eh, uh -huh. De entrada, antes de ponernos como siempre y así me cayó un poco yo. ¿Qué te ha parecido el, el relato? Uf, pues he, he tenido, un, digamos, confrontación conmigo mismo. ¿Por qué? Porque empecé a leerlo, me dijiste el libro nuevo, no sé qué tal, una chica tal, no sé qué. Vamos a leerlo. Que me dice mucha gracia lo de una cosa que comentando que me comentaste. Es que a mí también me gusta leer chicas y yo nunca me he enterado de cuando hice una chica un chico leyendo. Yo para mí un escritor este es un escritor. Y no es coña, yo me he leído libros enteros. Y dos o tres libros después de seguir, digo, ah, coño, que es una tía. O pues vale, me, me da lo mismo. Es una cosa que nunca he entendido yo. Pero ya, inconscientemente, yo estaba pensando que esto era una chica leyendo. me Empecé a leer el libro y lo, lo vi muy ñoño, muy estereotipado todo, muy... Uf, y yo, uf, uf, y yo, vaya, vaya Truño que me ha puesto, puesto que leer, para leer. Uh. Pero nada, fueron las tres primeras páginas. Pero porque subconscientemente estaba mm, pensando otra cosa. Cuando pasé de mis tonterías y empecé a leer el libro de verdad... Hostia, me ha molado, me ha molado mucho la está historia. Bien, está bien, ¿no? Para ser relato corto, sí, lo comparas relato... con los de... de eh, lo tenía que decir, los comparas con los de The Witcher y bien, ¿no? Joder, a ver, es que tú también Nene, vas, a ir, vas a dar de huello, Es que los de Witcher son malillos, ¿eh? A mí me gusta hacer daño, a mí me, me gusta hacer daño y aquí en el canal no creo que pase, pero The Witcher no, no va a pasar por aquí porque yo no me lo vuelvo a leer. No vuelvo a pasar por The Witcher. Eh, tiene cosas muy buenas, porque las tiene, pero hostia que duros que son los libros de relatos, los dos primeros. Yo me he leído The Witcher el primero y no me he el segundo. Yo soy de, leermelo, de leer mierdas muy, muy grandes. ¿eh? Y Witcher no fui capaz. Y en este caso, lo primero... La, no, no voy a contar nada de la otra historia, pero una cosa que me ha gustado es que... La por historia, spoilers, ¿eh? De la primera historia a full. Sí, o sea, sí, sí, a sí, sí como, como siempre. Esto. Pero... No voy a contar nada de la segunda, simplemente que ves la primera, pasan cosas, bla, bla, bla y dice ah, segunda historia. Y yo, otra vez, subconsciente, hablando con, con Vicente de que la historia me va a contar no tiene nada que ver con la primera, son historias separadas. No, 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 es correlativo, es... Continua. ha Para mí ha sido una sorpresa muy agradable que fueran... Muy, muy, muy guapo. Porque... Los, los tres que llevo yo, los tres primeros, que entiendo que los dos segundos pasará. El cuarto también, que, el cuarto que van uno tras otro. Sí, termina uno y no sé exactamente el momento siguiente. Pero que, que te explican una historia po, general entre todos. Poco tiempo, decir, en plan, ha pasado días entre uno y otro y continúa. Y mola porque hay una historia con, con inicios de, y desenlaces y pasan cosas en medio, termina, es como una historia en Concrusa, determinada y continúa la siguiente, pero está, está guay, la verdad que está guay. Y aquí, pues nada, pues nos presentan a una chica que es la asesina, la, una de las mayores asesinas que hay de, 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 de. Para mí es de la ciudad, pero en este caso no es de la ciudad, es como. Celina Sard Sardocien es que no básicamente es, ¿sí? es un poquito un mundo de fantasía medieval en el que la magia ha desaparecido esto mola mucho porque lo tiene mucho porque en el rey del país donde vive ella ha matado a todos los bichos mágicos que había con lo que la magia ha desaparecido ah. y se los ha cargado a todos yo entiendo que supuestamente eh, yo Por espero el... que durante la saga la magia vaya apareciendo un poquito porque un mundo de fantasía sin magia no es lo mismo yo ya pero 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 va comentando también de que hay gente con magia Por ejemplo, en este libro sale un personaje que tiene magia vale eh, y la magia le ha desaparecido. Si él tenía magia, hmm. ya no tiene magia. En el segundo, igual, hay personajes que tenían magia, ya no tienen magia. Si la magia ha hecho ha desaparecido. ¿Eh? Y, y, y porque mataron a, a las hadas, mataron a... a... Comenta a las hadas, o, pues, recuerdo yo las hadas de la parte de ahí. Pues si no hay hadas, como las hadas, solo que dan, dan magia, pues no hay magia. Ya está, todo abruzado, tío. Te adelante, sigamos. En este mundo, en el país, digamos, del norte más potente que hay, que es el que está conquistándolo todo, Celaena eh, es la asesina entrenada desde chiquitina. No sé si dicen que tenía 6 años o no, así, ahora tiene 16, tampoco ya tanto tiempo entrenando. Eh, llevamos casi más tiempo tuyo grabando vídeos de. <laughs> de youtube eh, pues digamos que es la mejor asesina que tienen la futura heredera del gremio de asesinos de esta, de esta zona de, de rey de los asesinos que es Arobin Hamel y eh, una tía que se lo tiene un poquito creidito al menos cuando arranca oh. cuando arranca la novela pues por eso que te digo que el libro empieza así que ella yo soy la mejor yo soy la más guapa yo soy la más poderosa yo soy Selaena soy la mayor asesina es decir el libro empieza así muy en plan de bo, 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 y después y despreciando a los que hay allí, de hecho, los, los llama a todos los capitanes asesinos, digamos, a una reunión porque se han muerto una serie de asesinos, entre ellos, pues el que había sido el mentor principal de la Ena hasta sí. el momento. Y eh, pues queda lo de la muerte, que no sabe muy bien por qué se han muerto ni qué ha pasado con esa muerte, pero es un poquito el desencadenante, de, el desencadenante del libro y que las cosas se empiecen a mover. Eh, Celaena pues, se pone tochula eh, con su compañero que tiene un añito más que ella, que se han entrenado juntos, que es Sam, Sam. Le dice: sí, Si estabas allí, tendrías que haber traído el cadáver, yo los habría matado a todos. Pero que eran tropocientos eh, guerreros y guardias y no sé qué, zarta. Me da lo mismo, yo lo hubiese hecho. Y él, pues vale, lo que tú digas, chica, pero no. Como la relación Celaina Sanz se ve muy inocente, muy ay, ay, que nos gustamos, ay, ay no, que no nos gustamos. Está eso es para adelante. Aquí hay No, yo en este punto veo odio. Yo sí. No, no, no. Yo, yo de, parte, de parte de él lo, lo veía, lo veía a borde en plan de tu Hombre, de... es que, es que él, tú piénsate el panorama que tiene el chaval. O sea, Sam, 17 años, un tío que está bueno, que te cagas, eh, encerrado, eh, bueno, dice que va con las putas a menudo, porque su madre lo era. Sí. Eh, pero encerrado en una zona de asesinos, entrenando siempre con los mismos. Y en esa zona de asesinos, hay una chica que tiene un año menos que tú, que está buena que te cagas. Que te cagas. Pues, sí. va a ser impitonado todo el día. O sea, que tiene 17 años. Que no tiene otra, no hay otra cosa que mirar que esta chica. Pues claro, por su parte, eh, pues, si la pilla la empotra. Lo que pasa es que ella está muy subidita y, y ni se lo plantea. Al menos en el punto de arranque de este. De, este, de esta historia que al final de la, de la misma historia ya yo creo que si se lo encuentra en un callejón se lo otro también pero sí pues básicamente la puede que se mosquea con el otro y al final pues eh, recuperar el cuerpo no lo explica sí, cómo sí dice pues, yo lo he recuperado eh, que me voy que voy a buscar el cuerpo de mi de mi maestro de mi no sé si sí, es una cosa de extraña. La sí de la persona que le apoyaba la persona que le hacía reír que comenta hace cosas así, como en plan de la persona que ella que me ayudaba. Y va él, y eso, pues la busca, ya está, y está, ahí consigue el, Vale, y poco más, y ya después, pues cambiamos, vamos a la historia principal realmente. Sí, de, de aquí los mandan a ella y a Sam, pues para que se distraigan un poquito de todo lo que ha pasado, a llevar una carta al Capitán Rolf, que es el rey de los piratas, porque aquí todo el mundo es rey de algo. Y eh, bueno, Zelaena llega a la habitación, se pone a mirarlo todo, el otro, estate quieta, coño, que no pasa... Además la vemos como con un atuendo, con una sí. máscara para que no se la vea, con la capa detrás, como muy misteriosa, como muy mística, muy famosa. Pero es pero, pero famosa. Una, mierda, pero una mierda, porque primero para que no la reconozca y para que si la gente que lo vea, pues después no sepa qué... Pero no puede comer, no puede beber. Esto es una cosa que me dejó muy loco porque... Está bien pensado, tiene... está bien pensado, claro. Es un sitio que hace calor, llevas toda la capa encima y la máscara y no puedes beber, estás sudando todo el rato, no puedes comer, <laughs> estás en, hecha una me, mierda. en medio de una fiesta, todo el mundo bebiendo viviendo cerveza, no sé de cuánto, y ella ahí quieta y con un aseo y un hambre brutal, pero no puede ni comer ni beber ¿Por qué? porque tiene la máscara. Pues tía, por pues lo mismo no te has pensado muy bien la cosa, ¿no? Esta escena me pareció también muy poco, vale. Igual que cuando entran en la habitación cierran todas las ventanas para que nadie pueda mirarlo, que no sé qué, no sé cuánto. Es, es como la asesina misteriosa. Ha de mantener un halo, pero yo creo que es, es lo que le he enseñado más que cosa de ella. Esto. Sí. Eh, y bueno, llegan aquí. Eh, van a hacer el, el trato con el capitán Rolfeste Que nos cuentan también que tenía un mapa que le llevaba cualquier tesoro, tatuado te en las manos, mágico. Que cuando desapareció la magia, hace, nos dicen que fue hace 10 años. Oh, sorpresa, esta chica la cogieron cuando tenía 6 y ahora tenía 16, hace 10 años que desapareció la magia. Eh, sí, es verdad. Sí, sí. No he caído en ese tema. Eh, el, el tatuaje dejó de moverse, con lo que es un tatuaje normal y perdió pues, lo que diera por él. Y resulta que el señor Arobin Hamel, que es el rey de los asesinos, los ha mandado aquí para hacer un trato comercial. Que es. Eh, traer esclavos y entrar en el comercio de los esclavos. Sí, pero ellos no lo saben. Que ellos no saben para qué los han mandado. ¿Qué pasa? Que a la que se enteran... Hace la ena esto de los esclavos no le pone demasiado. No, no le gusta nada. No le gusta absolutamente nada. Eh, da la sensación de que un poquito esclava en algún puntito de su vida ha sido, igual entre los 5 y los 6, no sé, porque tampoco o que se siente esclava del Arovin, o que ha visto cosas muy malas con esclavos, pero cuando se entera de que la cosa va de esclavos, empieza a pensar y a sabotear toda la mierda esta. Eh, muy fuerte. O sea... Sí, y Zan, digamos que al principio no la apoya, pero cuando se da cuenta que, oye, la loca esta la valía, de todas dos opciones: o, o la dejo que la líe sola, me la matan y entonces mi, mi, mi jefe me va a matar porque la han matado a ella, o la, le se lo prohíbo que no puedo porque me tiene que pelear con ella y me va a dar una torta bien dada y no me puedo con ella, o lo tengo que ayudar. Más o menos. En fin, me planean un plan que básicamente Y, y para... parece que a él también el tema de los esclavos tampoco le gusta, ¿eh? O sea, que. Que tienen moral, los dos chavales estos tienen más moral de lo que se podría pensar de los asesinos sanguinarios. Sí, que es otra cosa. Ver, pero también tienen 16, 17 años, sí. sí. Es que ahí está el tema, es que es todo muy. Vale, ¿y qué más? Bueno y empiezan a mover el plan pues básicamente Celaena emborracha a toda la gente de una taberna para que no estén disponibles Sam tiene que inutilizar porque hay una cadena de salida antes de eso avisan a los, a los esclavos que salgan remando del, del puerto cuando salga el sol que ellos cuando se encargarán el sol, de empezar a remar es que hay una cadena ¿Vosotros a remar que nosotros nos encargamos va... de la cadena en las catapultas pues llegan allí y resulta que como Celaena la entretiene el Rolf que lucha con ella y pues la, la tiene un rato que no llega a tiempo a donde tiene que ir con Sam. Eh, pues Sam llega, ve que la cadena uno solo no la puede bajar. Se va a las catapultas y usa la catapulta para disparar contra lo de la cadena, que es una escena muy chula. Se cae toda la torre donde está toda esta mierda. La cadena cae, los, los esclavos pueden escapar de allí. Y Celaena se deshace del rolfeste, este pues, sin matarlo. Sí, esta, esta pelea está guay porque él empieza a pelear con Rolls y dice: Tú vas a ver si realmente no es tan poderosa. Hasta que dice: Vale, ahora puedo luchar contigo. Y claro, cuando empieza a luchar realmente con él, pues lo destroza. Básicamente lo cuando destroza, se centra, ¿no? antes está medio huyendo, medio mirando si le siguen otros. No, está como a medio gas. A la que Pero se concentra, lo, 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 lo hace. O sea, ahí se nota de: Vale, vale, eh. Que, oye, que eso es la Esto, hola, buenos días, ¿qué tal? Que, si te, que te puedo matar con la vista. Sí, 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 y le, y le medio obliga a que el otro le haga un papel disculpándose de que no, realmente ahora no me interesa con venderte esclavos, porque bla, bla, bla. Que no voy a vender más esclavos. Es decir, un poquito en plan para que el tema de los esclavos no lo haga. Y el otro por la, por le jura de que se vengará lo típicos. Pero quedan los de los esclavos fuera de. fuera de ahorita. Habían venido aquí porque supuestamente los esclavos... Los asesinos asesinados, los piratas habían tenido algo que ver, es lo que les habían vendido a Celaena y Sam, pero nada, era un McCuffin para traerlos aquí. Eh, total, que después de todo esto, Celaena se va a donde ha caído la torre, dice, oh, Sam, Sam, ¿qué ha pasado? Uh, qué pena, se ha muerto! Y Sam no. sale entre los escombros y dice, eh, que no, que soy que yo... ¿cómo, ¿Cómo que me...? No, no me iba a morir yo. Estás aliviado, ¿eh? Te, ¿Te ha gustado que no esté muerto? Y a partir de este momento, pues hay un punto de de cercanía entre los dos, como si todo el roce hacia pique 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 hubiese derivado una amistad un poquito distinta. Pero que eso ya lo veía yo de primer día, es decir, de primeras palabras digo estos dos van a estar liados. Aunque no he visto todavía, no he visto que se hayan liado, pero pues que tiene una pintaza que te mueres, tío. Y ya estaría, ¿no? Esto es lo que pasa en el primer en el primer relato, eh, a ver, que son si los tres primeros son 260 páginas, el de en medio son 90, pues ah, igual son 100 páginas o sí. que no, no 100, es muy largo, no, no es muy largo ni muy corto, está bien, ¿eh? hmm. Una historia corta para que conozcas a Elena, conozca a Zan... Conozca a su. de qué va en el rollo. Un poquito mirata. el mundo, haya un poquito de acción, veas que no son tan hijos de puta como aparentan, lo competentes que son, pero que son falibles, porque a veces la cagan también. Eh. Está guay, está guay. Sí. A mí, me, a mí me, me ha parecido una entrada a la saga bastante, bastante buena, que no es lo primero que se publicó, es lo segundo, pero como relatito corto, eh, me parece bastante más que correcto y para ser de lo primero que escribió la autora, esto habría que compararlo quizá con el Antris, eh, para ser el paralelismo con el Sanderson, oh, que es lo no, primero claro. que salió. Claro. Está bastante bien. Pero Aquí no. tenía 22 años o 23 la autora cuando salió. Pero esto. No, no, no me comparé, nene. A ver, aparte, aparte esto no es lo primero que, le, que escribió. Lo primero que escribió fue Es el, el primer segundo libro. libro, pero Sanderson tampoco lo primero escribió. Es la octava novela, la primera que sí. le publicaron. Sí, claro. Pero esto es un, es un rato corto. Yo no, podría, no lo compararía hasta mirar el primer libro. No, cuando nos leamos el siguiente. Pero de entrada libro, no está mal. De entrada no está mal. Como que, que se publicó el mismo año, ¿eh? que el primer libro que, que estaba, está en el arranque de la autora está bastante bien. O sea, para una sí. mujer de 22 años. Que acaba de empezar una saga de fantasía con piratas, con asesinos, con, pues un relatito de 100 paginitas o así para presentarte lo que te entra como el agua. A mí me han entrado. De hecho, los tres, ya lo diré también el siguiente. Normalmente yo llego apurado al día de grabación. Eh, esto me lo empecé a leer el miércoles y el viernes me los había leído los tres ya. Me había hecho las 260 páginas, pero fácil. Eh, me ha entrado bien, me ha entrado fácil y, y me ha gustado. O sea, es, ¿O es, lectura, es lectura juvenil. Sí. no esperéis aquí un juego de tronos está escrito con mucha acción mucho diálogo mucho movimiento pero está bien sí. Sí, no está mal yo, yo a mí me gustó me gustó dentro de lo que me gustó me ha gustado más la segunda historia y me ha gustado mucho más la, la... tercera la... vale a mí igual me gusta más esta que la segunda pero eh, la vamos a grabar nosotros ahora si son, son las 11 y veinte yo creo que para la segunda todavía nos da y la tercera la guardamos para grabar la semana que viene con la cuarta y la quinta y vosotros, pues la vais a ver esta la semana, la, la del sanador o la sanadora, la veré la semana que viene, ¿vale? Eh, que hoy habéis tenido dos. Si, si he cumplido yo lo que en mi cabeza en este momento quiero hacer. Días pues ya, ya que vaya a publicar, ya muremos Ya veremos, eh Sí, señor Pues ya estaría eh, No sé, vosotros si la habéis leído, yo tengo ganas de acabar los relatos y ponerme con el libro gordo sí, Yo también, este me parece igual, el libro te... gordo para ver, pa ver por dónde van los tiros para ver la evolución del personaje bien, no una historia cortita que te empieza a terminar. No, no, una historia de verdad. A ver, a ver qué tal. Ahí donde vamos a ver si nos gusta el libro realmente. Vale, pues los emplazamos la semana que viene para hacer por lo menos el siguiente relato corto, para hacer el segundo. Según como se dé el segundo, posiblemente sean el segundo y el tercero. En dos vídeos distintos, separados. Y, y ya os avisaremos de qué es lo que vendrá después. Si lo que tengo yo ganas para quitármelo, que es Alcatraz 5. O nos ponemos con el segundo libro de estos. Lo, lo vamos hablando. Yo soy fácil, ya lo saben. No nos queda por terminar este aún. Que nos queda una semanita para terminar este. Tenemos una semana para pensárnoslo y para avisaros bueno. a vosotros. Así que, de momento, los relatitos que faltan de esto. Que van a, que van a ir saliendo. En fin, que ah. muchas gracias, Chele, por llegar hasta aquí. A los que hayáis visto este vídeo, que entiendo que vais a ser unos cuantos, porque es el primero de un libro más gordo, siempre el primero se ve más. Y además es cortito, también muchas gracias. Y tenéis muchos más vídeos de literatura aquí, hablando de libros con el bueno de Chile, ¿vale? Y en uno sale Andrés, que no sabéis quién es, hasta que lo busquéis. ¿Sabe en un libro Andrés, tío? Sí, sí, sí. Eh, iba a decir en cuál, pero Andrés sale en uno. Mm, vale, luego vete, ah, mira, vale me, me acaba. Bueno, no lo digo porque, porque iba a hacer spoiler, igual ya lo, ya lo he grabado. Me acaba... me acaba de contestar el amigo uno que empieza por Antonio y acaba por Runa. Ahora, vale, ahora me cuentas. Venga, hasta luego. Adiós.